continuamos, esta es otra sección del río. Esta es el recinto de las avestruces. Son animales endémicos de África, pero que se han comercializado ya en nuestro país. Se utilizan para carne, piel, se utilizan sus plumas y demás. Pero, pues no deja de ser un animal muy hermoso, muy grande, que requiere de muchos cuidados. Entonces, por favor, hoy en día, por lo mismo de la facilidad de que ya hay avestruces, pues, comercializadas, pues es muy común, ¿no? De que de repente te llegue alguien y te diga, te vendo una avestruz o te la regalo o algo. No es como que compras un pollo en una veterinaria. Entonces, sí tengan mucho cuidado con esto. No compren nada más por comprar. Y sobre todo, hagan conciencia, ¿no? No son mascotas, son unos animales muy, muy grandes que, pues la verdad, llegan a ser hasta agresivos. Nos comentaba la doctora, ¿verdad? Que son, sí, llegan a ser agresivos. Una patada es mortal de ellos, puede matar a una persona. Ah, caray. Y con una característica es que es el ave más grande de todo el mundo y además la más veloz. O sea, de todas las aves, voladoras y no voladoras, esta es la más grande. Excelente. Bueno, pues estas son las avestruces de aquí de Paseo del Río, en Orizaba, y vamos a continuar con nuestro recorrido. Una de las cosas que nos llama mucho la atención aquí en Paseo del Río es en la seguridad. Hablando del tema de la seguridad, aquí en esta área, es un área totalmente controlada y bien vigilada por el equipo de la Policía Municipal, que en este caso andan en la versión en bicicleta, que están haciendo sus recorridos constantemente aquí en Paseo del Río, pues garantizando la seguridad de todos los visitantes y todas las familias que quieran estar aquí compartiendo su tarde con la gente de Paseo del Río y sobre todo viendo los animales en Paseo del Río, que es lo bonito de este lugar, ¿no? Entonces no duden en venir en Orizaba, en el corazón de Orizaba, en el centro. Es más, yo creo que les va a pasar como a nosotros, no tienen ni que preguntar dónde está. Simplemente van manejando en el centro, de repente voltean a un lado y ven ahí camellos y tigres y ese es Paseo del Río. Bájense de su carro y comiencen a caminar, son 5 kilómetros de recorrido y lo van a disfrutar súper bien. Esto es mi colección jurásica desde Paseo del Río en Orizaba. Y continuamos porque todavía falta mucho. Y además ella llora mucho, ¿no? Entonces aquí su cuidador la tiene 24 horas al día, ¿sí? Él le da biberón todavía. Oh. ¿Sí? Y ya come de todo, pero también no deja el biberón. Bueno, y pues aquí su cuidador te podrá decir que incluso duerme con él. Ah, caray, ¿a poco? Sí. ¿Sí? ¿Qué edad tiene aproximadamente? Tiene 3 meses. 3 meses, apenas. Oh, está muy chiquitita. Sí. Los otros tienen 5 meses y observamos que siguen pegados a la mamá y siguen tomando leche. Entonces esta pues todavía es una chiquita y no quiere soltar a quien ella cree. Y normalmente sí. Vemos un borrego y decimos, ah, pues es comida, me lo como en un taco, o mi mamá tenía o mi abuelita tenía en el rancho, y es muy fácil utilizar el enfoque de son animales comunes, ¿no? Pero creo que aquí nos estamos dando cuenta de lo difícil realmente que resulta ser la reinserción de un borrego a un grupo. Aunque sean de su misma especie, requieren de aceptación, adaptación y más cosas, ¿no? Y puedes ver que la hembra se enoja de que la firman. Ah, por sí. Eso batea. ¿Cuántas horas le dedicas al día para cuidar? Las 24 horas del día, pues yo. Hemos tenido, por ejemplo, en este caso, se hizo cargo de la mamá. Tenemos otro joven que se hizo cargo una temporada del jaguar ya estando acá. Es 24 horas al día, la mamá sustituye. En donde nosotros vivimos, en Tuxpan, son muy comunes las zarigüeyas. Uh-huh. Andan en la calle a las 6 de la tarde, 7, cuando baja el sol y que se empieza a enfriar un poco el ambiente, salen las zarigüeyas. Me ha tocado viajar con taxistas, que hasta lo hacen a propósito, que ven a la zarigüeya cruzando el arroyo vehicular y las se buscan. Para... No, y las atropellan. Así es. Y dicen, ah, es que es un animal. O sea, realmente aquí estamos viendo un borrego que le están dedicando 24 horas al día para que tenga una calidad de vida excelente. Y nosotros podemos apoyar a la naturaleza no haciendo ese tipo de acciones como atropellar una zarigüeya o atropellar un perro, no sé. Ah, sí, sí. Vaya. Lo ven como si fuera un triunfo, un logro. Todo eso y parte de uno, ¿no? Parte de risa, ¿no? Ajá, lo atropellé, efectivamente. Eso habla de
del poco respeto hacia la vida animal y también de una baja calidad humanitaria de la persona, ¿no? Terrible, pero por ahí podemos empezar, ¿no? Bueno, queremos agradecerte y felicitarte por un buen trabajo, ¿eh? Gracias. Cuando ladra la huya, ¿no? 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 Bueno, ahorita porque está chiquito, vas a ver cuando crezca. Ladra y huya. Adiós. Y los los parásitos que tiene ahí, los helechos y el heno, y eso está muy padre. Qué bonito. Ay, tenemos cascada también. Estas especies son para limpieza. Ah, ok. Yo me imaginaba yo bajando mi lancha para ver. Macho adentro de la madriguera, ellos comen croqueta para coyote, ¿verdad? Comen su pele exclusivamente para
para canino exótico, que le llaman canino exótico, okay. Puede ser coyote. No les gustó ni la cueva que la cueva aquella, ajá, lo que estaba viendo aquí. Ellos hicieron su madriguera, entonces es una otra prueba más de que la naturaleza sigue su camino. Puede ser que puedes subirte y pasarte por acá para que la ajá, ok. Bien, el video para... Sí. Esta es la de coyotes de Paseo del Río. Esta madriguera, si observan ustedes, aquí al lado hay una casa y aquí está la madriguera de los coyotes y ahí está la hembra. Hay tres coyotes, que nacieron, fueron pues concebidos aquí dentro del parque, aquí se reprodujeron y aquí nacieron. Hay tres adultos en la colección y tres crías ya. Las que están, de hecho hay un macho adentro de la madriguera. Ellos comen croqueta para coyote, ¿verdad? Ah, ok. Nuevamente, se ven como perros, pero no son perros, son animales de la naturaleza. Tienen una dieta básica y una dieta específica y que requieren de mucho cuidado especial y una atención diferente. No es así como que me lo topé en la carretera, andaba solito, le metí una pedrada, le metí un disparo y me lo puedo llevar a mi casa. Llegan a ser agresivos, sí, entonces. Agresivos. De hecho, están manejados de una forma para liberar. Esa fue la idea, hacer una liberación de ellos. No hemos encontrado el lugar adecuado donde los permita liberarlo y que no vaya a ser casado, ¿no? Ah, ok. Oye, o sea, entonces ellos están programados para reinserción. Sí, sí, sí. Ok. Y sobre todo, por ejemplo, comen, comida es animal vivo, ¿sí? Oh. Sí, entonces ellos ya saben cazar perfectamente. Ah, ok. Sí, y bueno, aparte se les adiciona un pele desproteso para ellos porque es muy rico en vitaminas, ¿no? De ahí que por eso la estampa y el pelaje sí. O sea, cumple con el estándar de un sí. Animal de la naturaleza. Sí, porque el coyote es omnívoro, carnívoro. Tiende a comer más carne, pero también llega a comer bayas, vegetales, raíces, hongos y demás. También recibe algunas frutas porque le encanta, por ejemplo, el aguacate. Oh. Le encanta el tomate. Eso es ah, caray. Le gusta unas rebanaditas de chayote. Entonces le ponen una charolita de fruta, pero... Ella es la hembra. Sí, se ve gordita. Está de... Sí. Sí, cuidamos esos detalles. Tenemos felinos con el pene, pero con el pene, con el pico, porque están en cautiverio y tienes que suministrarle todas las vitaminas que ellos podrían conseguir. En la naturaleza. En la naturaleza, ¿no? Exacto. Ops, genial. A ver, vamos a grabar aquí nomás el letrero de... Y bueno, seguimos aquí en Paseo del Río. En esta ocasión vamos a presentarles esta especie que es el halcón de cola roja. Es un poquito diferente al halcón que presenta Papo en su catálogo. Este halcón, mira, acá de este lado. Esta que es un ave endémica de México y de aquí de la zona de Veracruz específicamente. Es este halcón que tiene un tono rojizo en la parte posterior de la cola, no por debajo sino por la parte de arriba. A ver si alguno de ellos se deja ver. Son animales
perteneciente al grupo de las aves, obviamente. Ah, mira, ahí se ve lo rojo de la cola. Ahí está. Por eso se llama halcón cola roja, míralo, ya se ve atrás. Que más bien debería ser halcón de cola pelirroja. Pero bueno. ¿Sí? Ay, 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 ay. Ahí. Entonces aquí observamos estas especies de aves, son aves rapaces, estas, el halcón de cola roja de Veracruz y parte del norte del estado también, Tamaulipas, Monterrey, áreas no tan secas. Bueno, más que hermoso animal y sobre todo cabe destacar y cabe resaltar la calidad con la cual es... la calidad de vida que le otorgan a su colección aquí dentro de Paseo del Río de Orizaba. Siempre podemos observar las jaulas, están siempre limpias, los alimentos que les dan son frescos y bueno, eso es parte de la visión de la administración de Paseo del Río. Y bueno, vamos a hacer rápido aquí este pequeño review. Vamos a poner aquí la camarita para que siga filmando a los halcones. Que sí, está bien. Acá arriba. Y bueno, Papo nuevamente nos trae esta línea de animales salvajes. En esta ocasión, bueno, pues contamos con la presencia del halcón. Aquí dice hawk en inglés, que es halcón. Es este, esta pequeña figura del halcón de la marca Papo. Este es un halcón peregrino. Es diferente al halcón que podemos observar aquí en Paseo del Río, pero básicamente conserva las mismas características. Esta bonita escultura que trae esta pequeña basecita, que trae ahí unas plantas y unas piedras, y podemos observar ahí las características, lo que viene siendo la cuenca ocular, el pico. Es una figura muy 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 pequeña, observen ustedes la relación en proporción con el tamaño de mi mano. Aquí lo pueden ustedes observar, esta pieza no es muy grande, pero no por ello no hace, pues Papo no demerita la calidad de su pintura. Vean, observan esos patrones, las puntas y las motas en las alas, las líneas, este color gris, este gris intenso, y la parte inferior blanca con las líneas que definen las líneas del ave. Aquí podemos observar la base, su número de distinción, que es el 1501. Curiosamente, las aves de Papo no están hechas en Francia, estas son hechas y pintadas a mano en Portugal. Es la diferencia de la línea de aves de Papo. Los pintores son portugueses, lo cual le da valía a esta pieza. Y bueno, vamos a continuar aquí en Paseo del Río, que tenemos allá el aviario. Vamos a continuar observando estas aves en este espacio que es Paseo del Río y regresamos. Y bueno, una de las cosas que nos ha llamado la atención aquí de Paseo del Río es de que, bueno, está en una zona, Orizaba, como les comentaba al principio, es una ciudad de las más antiguas del estado de Veracruz, y hay estas construcciones que ya existían aquí y que curiosamente la administración de Paseo del Río ha tomado y adaptado para la inclusión de especies animales para que también se mantengan en una condición de vida favorable, como es el caso aquí de estas serpientes. Estas son pitón bola, ¿verdad? Estas que son esas pequeñas pitón bola, esas que te dan miedo, que no quieres tener en la casa. Pitón bola. Está muy padre aquí porque curiosamente la forma de los arcos y esto, la construcción, le brinda las características de humedad necesarias que los reptiles requieren. Este es el pitón bola. Esta es una especie que no es de aquí de la República, es una especie africana que ha sido comercializada para ser mascota. Obviamente, cuando, si ustedes desean adquirir un pitón bola, pues necesitan hacerlo bajo las reglas de la Semarnat y de Profepa para que no tengan problemas. Estos animales sí se venden en las veterinarias, pero se venden con documentación necesaria. Y acá, me parece que es un pitón, mi hermano. No, es boa. Una boa. Ah, ok. Este sí es de acá, de Veracruz.
Esta es la boa, la famosa boa constrictor o boa arborícola, mal llamada mazacuata, porque no se llama mazacuata, se llama boa. Ahí la vemos. Está muy padre porque tiene ahí su humedal para que pueda tomar el agua, porque los reptiles también toman agua, y también pues bueno, pues tiene ahí para que pueda humedecer su piel. Y vemos ahí el sustrato que tienen agregado, es piedra cacahuate que se le llama, es muy común en los acuarios. Y tenemos esta hermosa boa. No es un animal así como que para recomendado como mascota. Y la gente malamente tiende a tratar de venderlos en las carreteras y en las calles, y eso no está correcto, no debe de ser. Una, porque esta es una especie salvaje, no es como el pitón bola. El pitón bola sí se comercializa. Este no, este está en peligro de extinción, entonces si les ofrecen una en la calle, no la vayan a comprar. Aparte que crecen mucho y corre el riesgo de que se les coma sus perros o sus animales y demás. ¿Sale? Y aquí. Boa. Aquí. ¿Otra boa? Sí. Ah, acá está. Miren, esta es otra boa. Este es el color más común de la boa, que es un color más pardo y tiene la punta de la cola de un tono rojo. Normalmente sí se diferencian los machos de las hembras, ¿verdad? El tamaño de la cola y el color que distingue una especie de la otra y un sexo del otro.